Omen. Bauha ta, tonai, lohei, nomele, jaulam, abacados, toda gaba, De daber, wahacodis, bebacasha. Lo, daber, melina, dam. Bechenga, do, yasha, hamashi, toda gaba, omen, beomen. Che bebacasha, jín. Siéntense, por favor, amados, jín. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, roe de la queguila, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página en español www.gozoipaz.mx en inglés www.yacoswell.net y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a hablar sobre los números en la Tanaj. y vamos a decodificar varias cosas. Quiero comentar esto. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Yahweh Sebaot. Quiero comentar esto que no se trata... De Kabbalah o Kabbalah uno, no se trata como tal de Gematría, sino lo que dice la Tanaj, y no se trata tampoco de astrología. No, nosotros no nos dedicamos a nada de eso, solamente ministramos la bendita Torah de nuestro Elohim. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, ya había ayudado una adelantadita, a, a, a ver los números en lo físico y también en la mente. A relacionarnos con el 5, el 6, y aparece rápido el número 5 acá, ¿ya apareció en tu mente? ¿El número 7? ¿El número 10? Estamos acostumbrados a ello, pero eso no sucederá en el milenio, no tendrán esa forma los números. Es decir, nuestra mente, es, si alguien te dice 5, ya, tú estás pensando en el número 5 con la forma como lo conocemos, así, para ti. O rápido, el 8, etcétera. O, pero es que este, este, todo está impregnado de esos números. El número de tu casa, el número de tu celular, por cierto, apágalo. Eh, pero todos esos números son árabes, arábigos. Ahora, no son números hebreos, no son números hebreos. Cuando nosotros pasemos al milenio, eso será otra dimensión. Eso será otra dimensión. Entonces, hay cosas bien decodificadas en los números hebreos que son letras, son letras de paleohebreo o bien de hebreo moderno, pero que tienen una, un, un número específico. De hecho, los números arábigos, decía yo, ni siquiera es un invento de los árabes, sino hindú, es un invento hindú. Por ejemplo, también el número de tu afiliación del seguro social. Entonces, todo está relacionado con los números. En cuanto, en cuanto a la forma arábiga o ya dije de, de origen hindú pero eso no va a suceder en el milenio por eso nosotros nos debemos, de, debemos de, de, de despejar las dudas que haya y despegar en lo espiritual para que tú puedas ir captando más cosas entonces eso será otra dimensión ahora los, las letras como tal y vamos a bajar la pantalla para que va, vayamos viendo una diapositiva sobre el valor de, los, de las letras y de esa forma, ya entonces entraremos de lleno a lo que es el tema como tal. Entonces, por ejemplo, la letra Aleph simboliza el número uno, simboliza el número uno que tiene entonces corresponde al número uno, ahorita lo vamos a ver. La letra Bet corresponde al número dos. Gimel, o Gimel como dicen otros, el número tres. Y quiero, vamos a decodificar varias cosas con, con cuidado. Entonces vamos a esperar a que nuestros amados aquí pongan la, la diapositiva para que todos veamos las letras. Entonces... En el milenio será con letras. En el milenio será con letras. Vamos a ver qué tanto se puede ver mejor, si se puede dar más luz, algo, o si se puede a ver. Entonces, no sé si se logra alcanzar. Aleph, Aleph es eh, el número uno, Bet. ahí va a ir señalando el Ag, dos, Gimel o Gimel, tres, Dalet, 4, G, 5, BAF, 6, y esta nos vamos a detener tantito en la BAF. Ahora, hay una marca de refrescos que tiene 3 BAF así, y es el número de la bestia. Entonces es monster. No sé si ya se fijaron. ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Número 6. Bueno, ok, bab, zain siete, head ocho, es que está en inglés, t nueve, seguimos con jot que decíamos en la frase de cantar de los cantares diez, cap veinte, lame treinta, men cuarenta, nom cincuenta, jubileo, sam. josamé sesenta, ayin 70, muy importante eso porque es el número de Ojim. en cuanto al 7 lo vamos a ver después la letra P 80 Tzadik, de Sadik 90 y encontramos también Kuf o Kaf 100 Resh 200 Shim, el valor de 300 y la letra Taf el valor de cuatrocientos. Entonces, esto, esto es, sería muy interesante que tú lo tuvieras en tu casa. Vamos a tratar después de Shabbat, sacarle copias para que tú sepas el valor de las letras. Entonces, en hebreo, todos no son números como los conocemos, por eso se puso aquí. Pero esos son números arábigos. Que realmente son de origen hindú, decía yo. Y en hebreo, los números son letras. Cuando venga Mashiach y no contaremos, apúntase a los números arábigos, por favor, aj. no contaremos así, uno, dos, tres, como conocemos, no. Entonces veremos que Ahad viene de Aleph, Ahad. Y vamos a ver después varias cosas, déjenme ir desglosando poco a poquito el tema, a ver, desbloqueemos, para que entonces entendamos. Porque hay ciertos números en la Tanaj que tienen una importancia, todos tienen importancia, pero hay números específicos. Créeme que vamos a entrar a una profundidad, voy a tratar de ir suavecito para que poco a poquito vayamos captando todos. Esto no tiene nada que ver con numerología o cábala o cosas esotéricas, astrología, nada de eso, amados Sagín. Es muy interesante. Ahora, vamos por favor a a ver, por ejemplo, ahorita voy a dibujar la letra TAF en hebreo, en paleohebreo, y vas a, te vas a quedar asombrado de lo que, de lo que es. Entonces, vamos a, vamos a alzar la pantalla, por favor, amados Sahim. Entonces, esto sí es muy importante porque... Hay cantidad de cosas que desconocemos y ahora nos vamos a ir a más profundidades en la bendita Torah. Ahora, ese es el valor numérico de las letras. Los que pudieron anotar, qué bueno, los que no, después, primeramente el Eterno se les dará una copia para que tú la tengas en casa y entonces de esa manera podamos aprender más. Ahora, en la Tanaj, el Eterno, bendito es su nombre, Habla por medio de números. Es decir, por medio de números nos, nos va diciendo muchas cosas: el día de la redención, el día del jubileo, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver con números. Y recuerden que nosotros estamos acostumbrados a los números arábigos, perdón que sea tan repetitivo, pero no tiene nada que ver con Yahshua Hamashia, eso. No tiene nada que ver. Será una restauración total. Ahora, anoten los números que vamos a ir estudiando. Vamos a estudiar el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco, el número seis, el número siete, el número ocho, el número diez, no hay nueve, el número diez, el número doce el número veintidós el número cuarenta el número cincuenta el número setenta sí ahora el por qué no hay nueve digamos si hay nueve en, 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 hablando para contar digamos en hebreo pero no hay algo específico en la Taná que el Eterno nos quiera llamar la atención por medio del número nueve. Después lo veremos. Ahora, la letra Aleph es Ejat o Ahad, y significa unidad, y entonces ese número le corresponde al dos. el número uno. Porque Él es Emet, Emet, Él es la verdad. Y ya habíamos, un plumón y unas hojitas si tienes ahí, ya habíamos visto esta, esta palabra, ¿sí? Emet, Aleph, Men, Taf. Ahora, Él es el principio y el fin de las cosas, Él es el Todopoderoso. Él es el elogio de Israel. Ahora quiero, quiero eh, dibujar la letra taf, taf y después ya estudiando más el paleohebreo vamos. Esta es la letra taf en paleohebreo. Son dos maderos cruzados. ¿Qué te parece? Y en paleohebreo, no en hebreo moderno, en paleohebreo, quiere decir contrato acabado o firma. Y entonces recordamos lo que dijo Yahshua en el madero: consumado es. Tiene una profundidad más allá de lo que nos podemos imaginar. Porque él es Aleph. No es el alfa y el omega, eso es griego, es alef y taf. Él es la verdad. Entonces la, la última letra, esto es en paleohebreo, amado Sahim. En paleohebreo entonces se escribe así, es firma de un contrato o acabado. Y entonces recordamos, perdón que sea repetitivo, consumado es. Bendito es Yahshua Hamashiach. Todo está decodificado desde el primer verso, desde el primer renglón del primer pasuk del primer capítulo de Bereshit. Ahora, todo acaba aquí déjame todo acaba. Entonces decíamos que la, la, la semana pasada Amado Sahim que si nosotros quitamos el Alef queda Meot o Met que quiere decir muerte. Alguien sin Yahweh está muerto. Entonces el número uno del cual estamos hablando quiere decir Ehad o Ajat. Ejat es unidad, Ajad es uno como tal, y solamente ese, ese número le corresponde al eterno. Ahora, hemos, hemos estudiado entonces en las parashot que el, 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 la, la bendita Tanaj, la bendita Torá empieza con la letra bet, de casa. Recuerden la parashah, si, si no vuelvan a estudiar. Entonces el eterno iba a fundar una casa, iba a ser su creación. Bait Iba a ser su casa. Entonces inicia la Torah no con la letra Aleph, porque esa solamente le corresponde al Eterno. Ahora, ¿por qué el Eterno no puso primero el Aleph si Él es el principio de todas las cosas, es decir, como el Creador? Yo lo, que, yo lo que logro discernir es esto. Si gustan anotarlo es esto. Es, ni siquiera el principio van a saber. Ni siquiera, eso es, es, es decodificar lo que el Eterno nos quiso decir. O, o si quieres anotarlo, no van a saber ni siquiera el principio. Es una lección a los arrogantes, a los presumidos, a los, a los eh, que se creen muy sabios. Porque sí hay sabios, pero a los que se creen sabios y no lo son. Entonces va, es, 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 es como si el Eterno dijera: no van a saber ni el principio. Entonces, por eso la Torah empieza con la segunda letra del alefato, no alfabeto, sino del alefato. ¿De acuerdo? ¿Por qué empieza entonces con la letra bet, de bait, de casa? Porque el número uno solamente le corresponde al eterno, porque alef solamente le corresponde al eterno, y entonces inicia la Torah con bet. Ahora, en cuanto al número uno, cuando nosotros decimos el Ismael Israel, Ismael Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, estamos diciendo que Él es el número uno. Es decir, si tú dices el Ismael Israel, pero pecas, eres un mentiroso, o no exaltas como Él se merece, eres un mentiroso, porque el número uno, si tú estás diciendo el Ismael Israel tres veces al día, todos los días, como los alimentos, pero no das testimonio de que de veras amas al Eterno, entonces ya no lo hagas, ya no digas el Ismael Israel, porque eso solamente es para los que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ismael Israel, Adonai ojeno, Adonai Echad. ¿Sí? Ahora, tú vas a empezar, si te dice Teshuvah, tú vas a empezar a decir el Ismael Israel como se merece, entonces vas a recordar él es el número uno y no hay nadie más. Y ni siquiera la Torá empieza con su bendita letra, la letra primera, para que ni siquiera supiéramos el principio de las cosas. Número dos, el número dos, Stein en hebreo. El número dos en hebreo recuerda, quitémonos la imagen del, del, del dos como lo conocemos, quitémonos esa imagen, corresponde a Bet, de casa, y hay muchas más cosas que vamos a ver. Significa el número dos en hebreo, testimonio, testimonio. Porque en la Torah siempre Yahweh en astrología dice por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, ¿qué significa el número dos? Testimonio. Entonces, tienen que ser en la Tanaj dos testigos, anótalo, dos testigos. Ahora, voy a decir una serie de citas, pero no vamos a irlas a buscar, al menos que el Eterno ponga cuál vamos a buscar. El eterno también bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Dos, ahí están. Anota eso y después tú buscas la cita. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Por eso dice el eterno Yahshua, bendito es su nombre, Matías 18. Cuando vamos a afrontar a alguien que anda haciendo la shonhará, etcétera, tiene que haber dos testigos o por cualquier otro pecado, aunque no sea la shonhará. Entonces, a los cielos y a la tierra. Ahora, quiero por favor hacer un paréntesis acá, por favor. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, amados. Por favor, quiero que lo tomen mucho en cuenta. En paleohebreo, tú ya sabes cómo se escribe Aleph en, en, en hebreo moderno. Voy a dibujar aquí la letra Aleph en paleohebreo. Ahí está. No sé si la logran ver hasta allá, es muy seguro que no. Ahora, ¿qué te parece si nosotros la volteamos así? Y es la A de nosotros. O como lo conocemos más bien. Sí, A ah, mejor en el, el ok, aleluya. Con un marcador grueso, tienes aquí. Okay. Entonces, vamos a estudiar varias cosas. Tú siéntete a gusto, te sientes a gusto. Aleluya. Si llamo la atención es para que se exhorte al pueblo, toda Gabá. Okay. Toda, okay. A ver, Shimei. eso es. Aquí me lo va, toda Gabá. Okay. Toda, okay. Tú me lo vas a detener así, eso es. Y vamos entonces, a ver. A ver, ahora lo enseñamos. Ahí está, la, ahí está la Aleph, ¿sí? Paleohebreo. ¿Pero qué pasa si la volteamos así? Tremendo, ¿no? Ahora, por favor, lo que vamos a ir estudiando después va a ser más profundo. Entonces, quiero que todos los religiosos se quiten su polilla de religiosidad, porque vamos a aprender cosas bien profundas. Si nosotros le ponen volteámelo, preséntamelo a mí. Si nosotros, ahora enséñalo, pero eso es, si nosotros ponemos un círculo, dirán, ah, bueno, es el A de la anarquía, ¿no? Así. ¿Así? El A de la anarquía. Pero eso porque se le puso un círculo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? No tenemos que ver nada. Ahora, voy a adelantarme a decirles algo que es impresionante. Detenlo. Y después les voy a ministrar algo bien profundo, enséñalo. La letra Dalet en paleohebreo es un triángulo. Por eso ministré ayer que si, sí. para aquellos que son religiosos, ven un triángulo, se están asustando, ven al diablo por todos lados, son tus demonios que tienes adentro. La letra Dalet se escribe un triángulo. Ahora, hazlo para acá. Por favor mucho mucha madurez mucha madurez no me voy a meter ahorita en este tema se los voy a dar después sí ahora voltealo Dawid tiene dos Dalet dos triángulos a qué te suena eso entonces es de sabios rectificar y vamos a aprender más cosas el diablo se ha colgado muchos milagritos que no le tocan no le toca ninguno la letra Dalet la se escribe al principio y al final con dos DALET. ¿Sí? Y tiene una, eh, una. Bueno, para nosotros es W, pero vamos, la W, a ver, se escribe en paleohebreo. Más o menos así. Voltealo. Como si fuera un ganchito. ¿Sí? La la, la Bath, no, no, no la Dalet. La Dalet son dos triángulos, aquí con David al inicio y al final. Pero eso lo vamos a ver, a ver después para que se te abra el apetito. Ahora, si no, agarro mis cosas y me voy. Pero, pero para que no, vamos, dije, ahora, ¿hay algún borrador? Ahora la cuestión es el borrador. A ver, sí. Nada más dejas. Sí, todo. Eso es. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos en pañales, amados. Vamos a despegar rápido. ¿Sí? Y vamos a aprender Torah. Yo no te voy a enseñar Kábala ni cosas esotéricas acá. Ahora, tenlo tantito ahí, no te vayas de. Eso es. Ahora, bueno, time. 2, 2 Dalet. Después vamos a ver eso cuando hable yo del Melech Dawid. Ahora, Dijo Yahweh, entonces a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Así está? Eso está en la Tanakh. Dos. Ahora, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Yahshua. Ella tenía dos hijos. Dos. Stein. Y entonces le dijo, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Así está en el Bihashah? Habla de dos. Vayan anotando. El que no anota no aprende o yo lo considero muy sabio. Y por eso no anota, porque ya es muy sabio, se lo sabe todo. Pero a los que no anotan, después los voy a llamar aparte. Porque esa es una escuela de Torah y se viene a aprender. ¡Aleluya! No nada más a comer, pan y vino. Moshe y Eliyahu, dos, los dos testigos que vienen. Apocalipsis y Galut, once. En zacarías los dos olivos. Vayan anotando. Los dos ungidos. Eso está aparte. Eso ya lo estudiamos. Yo nada más les voy a dar las, la, digamos, sin buscar las citas, al menos que el eterno me diga una. Las dos casas de Israel. Él habla por números. Y vamos a encontrar entonces el porqué. Dos panes. Jalajot, Jalajot, Stein Jalajot, dos panes de Jalá, ¿sí? ¿Sí? Dos malachim en el arca del pacto. Aleluya. Primera y segunda venida de Yahshua HaMashiach a la tierra. Dos tablas de la Torah. Dos tablas de la Torah. Steinbruchot. Las dos tablas de la Torah. ¿Vamos bien? Ahora, resultaron ser cuatro porque dos tablas quebradas, las cuales representan a Mashiach ben Yosef. Anótenlo, porque si no, no vamos a aprender y no vamos a avanzar. A Mashiach ben Yosef. Las dos tablas no quebradas, o sea, las tablas nuevas, Mashiach ben David. Y por eso quise adelantar un poquito con lo de David. Si quieres, siéntate cerca y te hablo, ¿no? para que no te canses. Sí, entonces el cordero sufriente es Mashiach ben Yosef, y eso ya está en las parashot le dieron a José, le quitaron su vestimenta real la túnica si ¿sí, se acuerdan una, una vestimenta de esclavo en el caso de Mashiach, yashua bendito es su nombre él es el Mashiach, no hay otro Mashiach. le quitan su vestimenta y le ponen y vamos a ver que después tiene mucho que hay muchas cosas que vamos a aprender le ponen un manto púrpura O sea, haciendo escarnio haciendo burla entonces las primeras tablas, eso ya lo mencioné, cinco libros de Mosheb presentan a Mashiach, representan a Mashiach, Ben Yosef, el Cordero sufriente, anótalo, el Cordero sufriente. Las dos tablas nuevas, nuevas hablan, las dos tablas nuevas hablan de Mashiach, Ben, David, o sea, la victoria, la victoria en Mashiach. Ahora, hablando del mismo número dos, Vemos esto, amados. En la Torah vamos a entrar a cosas bien interesantes, bien profundas. Habla de dos aves, dos aves. Habla de, habla de dos machos cabríos. Pero ahí sí quiero que hablamos la Tanaj, por favor. Ahí sí quiero que hablamos la Tanaj. Y vamos a Baikra, o Baikra en Levítico 14. Aleluya. Y vamos a encontrar algo bien interesante. Todo tiene que ver con Mashiach Yasha. Si ya les dibujé entonces la letra TAF y son dos palos, dos maderos, eso está impresionante, ¿no? Y significa firma. Firma. ¿Qué bueno, en un... Eh, perdón que sea repetitivo y, y, y que recalque yo esto, amado Saim. En un contrato, lo último es la firma. Ya no, no debe de haber nada más agregado, ni arriba ni abajo, ya, es la firma. Y entonces, si esos dos maderos significan la firma, bendito es Yahshua Mashiach. Él dijo, consumado es, aleluya, es la victoria. Vallicá 14, Levítico 14, en el verso 4 al 7, yo lo voy a leer, lo tiene, cuando lo tengan me dicen un omén. Y el Cohen mandará luego que se tomen para él, que se purifica, dos avecillas vivas limpias y madera de cedro subraya grana subraya e hisopo y mandará el Cohen matar una avesilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes o sea que una de las dos después tomará la avesilla viva el cedro subraya la grana subraya y el hisopo y los mojará con la avesilla viva en la sangre de la avesilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, eso ya se ha ministrado, y le declarará limpio y soltará la avesilla, subraya, viva en el campo. Ahora esto lo copian los brujos. Entonces, por eso quise, ven por otra vez, por eso quise decirle sobre la letra... Aleph, que para nosotros es, es una... Pero en paleohebreo, mamá, Eso es. Pero ¿qué tiene que ver si le, pone, le ponen un círculo? Pues eso no tiene nada que ver nada. O sea, que el diablo le agregue para, para que parezca inmundo algo que es kadosh, ¿Sí? O sea, para, pero no tiene nada que ver. Entonces, esto es muy importante. Toda Entonces, eh, la idea es esa. Bueno, a ver, quiero que lean del 4 al 7, o menos. Ya ministré sobre la vaca roja, nada más pon abajo la vaca roja, eso ya está ministrado, no lo voy a volver a repetir porque no es el tema hoy. Los mismos, lo que sí quiero que anotes es esto, amado a Hamadajot: los mismos materiales se empleaban para cuando se quemaba la vaca roja. Ahora, No es lo mismo para nosotros muchas cosas que lo que marca el original hebreo, y más aún el paleo hebreo. Pero, por ejemplo, en el caso de la, del isopo, representa la caña. Anótalo. ¿Recuerdas cuando Yahshua está en el madero? Aleluya por ese hombre. ¿Sí? Y es que le dieron de beber vinagre a él. Si recuerdan eso, anótenlo. Que todo tiene que ver. No hay, es que el cristiano no entiende nada. Dice, bueno, la, la, la ley ya pasó. Ahora nada más el ni siquiera de allá para ellos, ¿no? No se entiende nada. Entonces decía yo, los mismos materiales se utilizaban para quemar la vaca roja. Eso tú lo vas a buscar en las parashot. Está en los cinco libros de Moshe. No te digo cuál. Tú lo vas a buscar. Puedes buscar una concordancia y después de ahí te vas al video en el canal de YouTube, Shalom132, o en el audio de gustoypaz.mx. ¿De acuerdo? Ahora, quiero comentar esto. Miren, aquí, por ejemplo, eh, encontramos, estamos hablando del número 2. Entonces, volviendo a la letra del, del, del paleohebreo, en la letra Taf, que es la última, son dos, dos, Stein, dos. Maderos, dos ets, dos árboles cruzados. Anótalo, anótalo. Ya te lo sabes, qué bueno, pero anótalo. Y eso significa Efraín y Judá juntos. Ezequiel 37. ¿Por qué tuvieron que ser dos maderos, dos palos, para que se unieran las dos casas de Israel? Estamos Nada más decodificando tantito, no mucho del número dos, ¿de acuerdo? Entonces, el madero, cuando dice, fue colgado de un madero, no, de uno, no, para que se cumpliera la profecía, si en el paleo hebreo la letra Taf es una cruz, no podía ser otra cosa. No podía ser un madero. El hetero no se puede contradecir. Y en Ezequiel 37 dice que los dos árboles serán uno. ¿Sí? ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahora, entonces, vamos a seguir adelante. El cedro representa la altivez. El cedro representa la altivez. El hisopo representa la humildad. Ahora, no es pecado. Que alguien se haga un mueble de cedro, el cedro huele riquísimo. Pero generalmente, la gente, si vamos a hacer una aronja kodesh de cedro, está muy bien. Y si vamos, vas a hacer un mueble para tu casa de cedro, no hay ningún problema. Lógico, fuera de Shabbat. El problema es que la gente se enorgullece cuando tiene cosas de cedro y sale su altivez. ¿O no? Dice, Mis muebles son de cedro no de la tabla esa de, etcétera. Entonces entra la altivez, ¿me entiendes? ¿Se anotaron cedro igual altivez? Ahora no quiere, no estoy diciendo que no construyas tus muebles con, con, con cedro, yo no estoy diciendo eso. Seamos humildes y utilicemos lo que el eterno ha dado. El hisopo representa la humildad. Y los dos palos, entonces de Ezequiel 37, aleluya, ¿ya lo notaron? Dos lluvias, seguimos, la temprana y la tardía. El Eterno dijo que iba a haber tres lluvias. Él está decodificando, nos está diciendo algo. Ahora, dos trompetas, no Shofarot, dos trompetas de plata. Números 10. Dos trompetas de plata. Ahora, ¿por qué la plata? El mejor receptor de la luz o en, en cuanto a lo material es la plata, no tanto el oro. Entonces, el mejor receptor para la luz es la plata. En cuanto a los minerales, la plata. Ahora, ya ministré que el sofá o las trompetas de plata, lógico, sonaban o suenan cuando alguien las sopla. Eso es lógico. ¿Sí? ¿Cuándo se llega? Aleluya. Entonces. ¿Por qué estamos nosotros ahorita tocando shofar? Estamos hablándole a la casa de Israel, pero también a la casa de Judá, pero sobre todo a la casa de Israel, porque ahorita vamos a decodificarlo en el número 3, para que venga, para que venga la casa de Israel a los, a los pies de Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema del shofar que está en la página, en los apuntes, en el libro de la Kejilah, ya lo expliqué hace, hace poquito acá, mientras Unaj estaba tocando el shofar el rojaco nosotros somos como shofarot y entonces el rojaco a través nuestro y debe ser un sonido cierto es decir no se puede llamar a la casa de israel siendo un hipócrita no se puede llamar a la casa de israel pecando no no se puede el eterno no va a tomar en cuenta ese soplido porque o esa, ese atalayamiento, entre comillas no lo va a tomar en cuenta entonces, por favor, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, profundicemos en ser más Kadoshim, más santos, o sea, en la santidad, la Kedusha, en el conocimiento de la Torah, sí, pero sobre todo dando testimonio, ese es el número dos, testimonio, dando testimonio, entonces soplamos y viene la casa de Israel. Aleluya. Entonces tú comprométete, aunque no toques shofar, no seas a don toquea. Pero que tú digas, bueno, voy a hablar y entonces van a venir. Entonces repartirás tarjetas, repartirás discos, vas a abrir tu boca y la casa de Israel vendrá. Aleluya. Por eso son dos trompetas de plata en el sentido de, de, de remover al pueblo y de que el pueblo acampara. Eso ya lo ministra y está en el libro de números. Número tres. El número tres representa vida. No es cabalá esto, ¿eh? Es, es, lo estamos decodificando según la Tanaj. Representa vida. En Shemot 19, y eso ya lo estudiamos, dice: Al tercer día me apareceré, hablaré con los hijos de Israel. ¿Está? En el libro de Oseas, y están los dos audios del libro de Oseas: Después de dos días nos resucitará. Al tercer día, vida. Yahshua resucitó al tercer día. Vayan anotando rápido. Aleluya. Ahora, cuando nosotros tenemos celo por el Eterno, y ya hablé sobre los celos del ojín... y sobre los celos del hombre, pero cuando la persona es k siente celo, quiere que se le exalte bien a la vaca k 2. Esto es tan sencillo de explicar y que permítame que me salga tantito del tema, como cuando antes llegabas a festejar a tu papá de la tierra. Y llegaban todos tus hermanos, si alguien no llegaba eh, dispuesto a darle un buen abrazo a tu papá, nosotros no festejamos cumpleaños, es un decir, eso es una explicación, o no estaba dispuesto a llevarle un buen regalo, o, o, o un buen beso, pues todos los demás hermanos dicen, pues ¿qué le pasa a este? ¿Qué no ha, agradece lo que ha hecho nuestro papá por él? Es lo mismo acá en la Keigila cuando alguien no exalta bien. Y allá igual, el celo de Yahweh. Bueno, entonces, el número tres, ¿qué significa? El número dos, testimonio. El número uno, unidad, le pertenece al Eterno. Ismael, Israel, Adonai a Adonai Echad. Ahora, tres medidas de harina, Yahshua, Hamashiach, vamos para allá, Matiyahu, Mateo 13, y es aquí donde me quiero detener tantito para que veas entonces por qué se hace tanto hincapié viendo que la casa de Israel está dispersa y entonces nosotros tenemos que atalayar, tenemos que avisar, porque tú no sabes quién es casa de Israel, está ahí entre la gente y está esperando que tú le hables y tú le vas a hablar. Mateo 13, verso 33. Cuando está hablando del Malhud Hashamaim, Yahshua Hamashiach dice Mateo 13, verso 33, ¿lo tienen? Otra parábola les dijo el Maljud Hashamaíne es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todos el 33, y tres Ahora será concordancia, porque vamos. Recuerda que la tana original no tiene pasukim, no hay capítulos ni versos, pero será casualidad que sea el 33, 3, 3. No es cábala, no te vayas a asustar. El Malhud hashemayin es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue deleudado. Todas las demás parábolas cuando vimos matillahu tienen una explicación. Pero en esta, Yahshua no se detuvo y no explicó nada más. No hay nada más. Después dice: Todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta y sigue la narración. Pero en este, en este caso de la mujer, no explica nada más. Ahora, Yahshua no dijo esto porque nada más él es Elohim. A él no se le ocurren así nada más las cosas, él sabe todo. Entonces, tres significa qué? La harina, las naciones. La harina, naciones. Harina, naciones. Ahora, me dicen cuando pueda continuar. En el caso del Brijad siempre cuando Yahshua Mashiach habló y habla de la levadura, Significa hipocresía. ¿Qué significa? Pero aquí no se refiere a la hipocresía, sino a la casa de Israel que fue mezclada entre las naciones. Anótelo, así tal cual. Yahshua está diciendo que la casa de Israel iba a ser mezclada entre las naciones. No está hablando de la hipocresía acá. Ahora, como el Eterno sabe todo desde el principio, bendito es su nombre, porque Él es el creador de todo. Dice, otra parábola les dijo: Otra parábola les dijo, el Malhud Hashamain es semejante a la levadura que tomó una mujer. Muchos pueden decir, ¿es Israel? ¿Es Israel? No, no. Vamos a ver por favor, vamos para allá. Vamos a ver todos, rápido, en el capítulo 18. Vamos para allá, amados Sahim. Aleluya. Y entonces vemos cuando llega el Eterno con los dos Malahim, muchos consideran en la casa de Judá no aceptan que sea Yahshua, lógico. Ya por eso dijimos que en el libro de Ezequiel no se lee el capítulo 1 en las sinagogas judías ortodoxas. Nosotros oramos por casa de Judá, bendecimos a casa de Judá. Simplemente estoy diciendo la verdad, no se lee ese capítulo porque se reconoce ahí claramente que Yahweh es Yahshua. Ahora, aquí en el capítulo 18, en el verso 6, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, subraya, ella es la mujer. A esa mujer se está refiriendo Yahshua, a, a Sara. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. De esta mujer está hablando Yahshua Mashiach. Ahora explico esto: entonces la casa de Israel sería mezclada entre las naciones, y es así, y es así. Entonces, tenemos a Amado Sahin y a Gayot, que son de Costa Rica, que ya están acá con nosotros, aleluya, a ver los de Costa Rica. Aleluya. Y tenemos hermanos de otros países. Bueno, entonces, a ver, ¿a qué se refiere entonces? ¿Se refiere a esto la simiente de Abraham? ¿La simiente de Abraham? Estaría lógico en todas las naciones, por eso es el padre en multitud de naciones. Ahora, aquí no se narra la levadura. Pero Yahshua sí lo dice. Y la levadura quiere decir que crece. Así como el pan crece, se infla por la levadura, anoten eso, idea, así creció la casa de Israel. Vayan anotando, amados ajín, vayan anotando, porque si no después ya no se acuerdan y yo quiero que tú me ayudes a ministrar a otros. ¿Vamos bien hasta acá? Aleluya. Si quieres descansa, cuando vaya yo a anotar algo, lo digo. Ahora, no se está refiriendo a Israel como tal. Entonces, hay patriarcas, pero no podemos negar que hay matriarcas también de Israel. No se vive un matriarcado, yo no estoy diciendo eso, pero hay matriarcas y se está refiriendo a Sara. Y entonces el eterno Yahshua está diciendo la levadura porque así sería, crecería. Ahora, vamos a saber cuántos millones, cuántos millones viven hoy que son casa de Israel y no lo saben. Ahora, de que vino Yahshua, Hamashiach, para acá, ¿cuántos billones de seres humanos fueron casa de Israel y nunca lo supieron? Entonces, la idea es... La levadura hace que crezcan. Aquí no se está refiriendo a la a hipocresía, sino a que crecería, se esponjaría, crecería. ¿De acuerdo? ¿Sí? Número tres, seguimos con el número tres. Entonces, el Eterno nos manda guardar tres fiestas principales. ¿Por qué no las siete así las menciona, sino nada más tres? ¿Cuáles son? Pesach, Shavuot, Sukkot. Y debe ser con gozo. Y sin levadura, jamás ni las otras. O sea, no debemos de traer hipocresía. Ahora, ¿por qué nos manda a celebrar esas fiestas? Porque no se consideran como dos fiestas agrícolas, sino tres. Porque esas fiestas traen vida para nosotros. Recuerda que el número tres es vida. Entonces las fiestas traen vida para nosotros. Y lo explico. En el sentido espiritual, nos traen vida. Porque nos regocijamos delante de Yahweh. Bendito es su nombre. Nos traen vida. Nos regocijamos delante de quién? De Yahweh, Sebaot. Por eso hay que saltarle con todo el corazón. Nos regocijamos con los amados Ajim y Ajayot. ¿Sí? Y danzamos y nos tomamos de las manos, etc. Pero el punto también importante es en lo físico. Comemos. Físicamente comemos. Por eso entonces traeremos. Otra vez eh, ofrenda de frutas, miel, vino, etcétera, 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 etcétera. Porque realmente traen vida. Si no comemos Torah, morimos espiritualmente. Si no comemos físicamente, morimos. Por eso son tres fiestas agrícolas. Aleluya. Vida. El número tres. En el diluvio, tres hijos de Noah se salvaron. Noah ya estaba viejecito. Tres hijos de Noah se salvaron en el diluvio. Vida. O sea que el Eterno dio vida a través de ellos, siguió la vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, cuando Yahweh nuestro astrología hace pacto con Abraham, Abinu, vamos para allá. Él le pide tres. Tres animalitos y que fueran de tres años. A ver, vamos a ver en el capítulo 15 en el capítulo 15 verso 9. Aleluya. Amén. Cuando tengan Bereshit 15 verso 9 me dicen un amén. Y le dijo traerme Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Ahí no especifica la edad. Entonces, tráeme una becerra de cuántos años, una cabra de cuántos años, y un carnero de cuántos años. Ahora ya, si tú quieres ver la explicación de la parasha, está en la, en la página gozoypaz.mx. Entonces el Eterno pide esto porque tres es vida para Yahweh. Al tercer día resucitó Yahshua. Él dio su Torah al tercer día. ¿Sí? Los versos, las enseñanzas de Shemot 19, lo que acabamos de ver hace un momentito. Vida. Tres: espíritu, agua y sangre. Lo demás fue añadido por la católica romana. Pero ciertamente el espíritu, el Ruach HaKodesh, el agua derramada por el costado de Yasha y la sangre lógico, en primer lugar, derramada por Yasha. Tres. Lo demás fue añadido. No, le, no, 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 no creas nada. Tres. No se habla de cuatro patriarcas, se habla de tres. Abraham, Isaac y Jacob. Anótalo, véalo anotando. Véalo anotando. Porque a través de ellos, de ellos, de esos tres patriarcas, entonces vino el... el los ven a Israel, el pueblo de Israel, nosotros. ¿Amén? No, no es casualidad. Y entonces, ya después, cuando entremos a cosas prácticas, entonces se entenderás y dirás, ah, sí, por eso es esto, por eso es el otro, por eso es. Ya nada más hoy te estoy dando las bases. ¿Cuántos patriarcas? ¿Quiénes fueron? Vamos con el número cuatro. El número cuatro tiene una característica. A mí, en lo personal, me gusta este número porque, porque es lo que le pertenece a Yahweh. Anótalo. El número cuatro simboliza en la Tanaj lo que le pertenece a Yahweh. Son cuatro letras de su nombre. Yod Hei Hei. ¿Sí? No son más letras en su nombre. Yod Hei Bab Hei. Ahora, vamos por favor a Levítico 19. Entonces, el número 4, ¿qué significa? Lo que le pertenece a Yahweh Sebaud. Vamos por favor a Vallicrá, Levítico 19, verso 23. 24 es lo que le pertenece a él hay cosas que yo hago o hacía inconscientemente y ahora digo abba es una maravilla tu bendita torah no me, can, no me cansaré de exaltar tu bendito nombre porque él es él es perfecto, Él sabe, él sabe muchas cosas. Eh, vaya, me refiero, sabe todo, pero me refiero, ¿sabía lo, la intención que yo tenía o que tú tenías también? Y que ahora dices, sí, por eso hacía yo esto. Dice Levítico 19, verso 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años será incircunciso o será circunciso su fruto no se comerá y el cuarto año todo su fruto será consagrado exaltado en exaltaciones a yahweh te das cuenta veintitrés y veinticuatro es el dos, o sea, él sabe perfectamente lo que si hacemos eso, tú que tienes árboles, etcétera, o que estás plantando apenas, bueno si da tiempo, porque ya viene Yahshua, bendito es su nombre, hazlo así y vas a tener una, una gran gran braja, una gran braja bendito es el dos. quiero que vayamos, bueno el número cuatro entonces le pertenece a él ahora los cuatro confines de la tierra. Y no, vamos a entrar a cosas profundas de oración y eso, y entonces vamos a entender el por qué se dan las cosas. Cuatro confines de la tierra. ¿Ya lo notaron? Isaías 11. Y once 11, verso 12. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. ¿Recuerdas los de la.? ¿Qué significa la harina? ¿Qué significa la harina? 11, uh -huh. verso 2 se lo tienen. Y le pendón, o sea, un aviso a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, porque le pertenecemos a él, no al diablo. Aleluya. El número cuatro, lo que le pertenece a él, por eso él va a llamar de los cuatro confines de la tierra. Ahora, anoten, vayan anotando. Vamos a Ezequiel 37, vamos para allá. Bendito es el abacados. Lo que le pertenece a él, lo que le pertenece a él, lo que le pertenece a él. Ezequiel 37. Esto ya, lo, ya está ministrado, también coincide con Efesios capítulo 2. ¿De acuerdo? La mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó en el ruach de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Se me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, el mundo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Adón, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón a estos huesos. De aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré, después voy a hablar sobre Nishma, Nishma, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba aquí, un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre estos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza a al, al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al Ruach, al espíritu, así ha dicho Yahweh el Adón, espíritu, Ruach Acodes, vende los cuatro vientos, cuatro, subraya, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y es como si cayéramos, cayéramos al número tres, de, en cuanto, pero en cuanto a la vida, pero en cuanto a los confines de la tierra, recuerda, el campo significa qué el mundo, o sea, el planeta. De hecho, la palabra planeta viene porque la consideraban plana. De ahí sale la palabra planeta, entre otras cosas. Pero no, sabemos que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Es así? Ahora, en, 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 entonces, para que se entienda, si nosotros oramos, y esto no es cabalístico, pero si yo oro así, oh casa de Judá, oh casa de Israel, dando la vuelta, es lo que explicaba yo. A veces hacemos cosas, no comprendemos, el Eterno nos dice, mira lo que estás haciendo. O sea, en lo bueno, lógico. Y entonces de los cuatro puntos está hablando a la casa de Israel y a la casa de Judá, que vuelva a los pies de Yahweh. Bendito es él. Él, él. él nos pone a hacer cosas que a veces no nos explicamos. Pero después encontramos la explicación, bendito es el abacados en este caso, el ruach sopló y dio vida. Ahora, nada más anoten en Gisgalot en Apocalipsis, pero sí me gustaría que fuéramos allá. A ver, vamos para allá, Apocalipsis 7 y en el verso 1. Esto, esto es algo que no se puede uno a veces explicar, no son demonios aquí, son Malachim a los órdenes de Yahweh Sebaot. ¿Sí tiene Apocalipsis 7.1? Después de esto vi a cuatro, Arba, Malachim, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún. Árbol. A ver, todos, amén. Ahora, si nosotros quisiéramos entonces realmente decodificar lo que quiere decir, si gustas anotar cuatro vientos. Es igual al soplo de Elohim. Es decir, él está en todas partes. Bendito es él. Bendito es el abacados. Aleluya. Ahora, por favor, ahora sí vean otra vez. Hay cosas que vamos a ir mostrando con, con dibujos. Ahora, toda Gabáxemei. A ver, muestra. Ese es un círculo. Es la tierra, ¿no? Aunque realmente no es un círculo como tal. Ahora, por favor, pongan mucha atención y no es cabalístico lo que voy a explicar. ¿Cómo es que dice el Eterno que tiene cuatro ángulos si la tierra es redonda? A ver, es que dentro del círculo hay cuatro ángulos, ¿sí? Ahora, voltea la toda Ahora, en medio, los hemisferios, dos triángulos. No es cabalístico, no te espantes. Si si quieres puedes salirte, no hay ningún problema. La grava está bien sabrosa allá afuera. ¿Por qué dice cuatro ángulos? Por esto. ¿Sí? O sea, o lo, a ver, demuéstrame que, un, que la tierra circular tenga ángulos. No tiene ángulos. O sea, si no, es que la tierra, toda agada. Es que la tierra no, no, no te, vamos, siempre hay el miedo de, ay, el rey no se vaya a desviar. No, amado, yo amo mucho al Eterno. Sí, es que, a ver, el arquitecto, ¿qué opina? Aleluya. Y tú qué estás... ¡Aleluya! ¡Aleluya! De allá vendrán... No se espanten, no se espanten. Después voy a, vamos, a, vamos a ver ese tema, es muy profundo, es muy... Y para eso sí les voy a pedir como 50 días de ayuno. ¿Sí? Amén. Ahora, Vamos, el número cuatro es lo que le pertenece al Eterno. El número cuatro es el Shabbat. Y en Shemot es el único mandamiento que empieza con un acuérdate del Shabbat. Es el único mandamiento. Vamos para allá, Shemot 20, Shemot 20. Shemot 20. Polo norte, polo norte, polo sur. Todo eso de los hemisferios, todos son ángulos. Sí. ¡Aleluya! El Eterno es bueno. Shemot 20. No tendrás el, eh, dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. No, te, no te tomarás el nombre de Yahweh. Número 8. Acuérdate del Shabbat. Es el, el único que dice. Los demás mandamientos hemos explicado que van hacia otras personas, o sea, que el trato a otras personas, vamos, si tú te robas a ti mismo, bueno, eso sería algo ilógico, ¿no? Pero el único mandamiento, acuérdate del Shabbat, cuatro ríos en el gran Edén, eso ya lo expliqué, anótelo, cuatro ríos en el gran Edén. Como nosotros le pertenecemos a él y el varón fue hecho imagen de Elohim y de ahí tomó a la mujer e hizo a la mujer, entonces el eterno nos, cua, nos manda poner cuatro sibbiot. Anótenlo también las mujercitas, porque tú tienes hijos o, o tienes marido y le vas a decir ponte el talica tan cabezón. No sabes que le perteneces al eterno. O luego he visto que no andan vestidos como el Eterno manda. Somos del vaca dos. Esa es una señal indudable si alguien ya tiene bien circuncidado el corazón. Ahora hay mucha gente que se viste, pero no tiene a nivel mundial, no tiene bien eh, eh, circuncidado su corazón, y entonces eso es bueno. Cuatro copas de pesaj. Cuatro copas de pesaj. Eso ya lo estudiamos en Shemot 6.6. Te sacaré, te libraré, te redimiré, te tomaré. O sea, a la tierra prometida y después a la nueva Jerusalén. Cuatro copas. Eso ya está ministrado en Pesach, en el audio de Pesach, ¿se acuerdan? Te sacaré, te libraré de Faraón, que es Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Te redimiré, nos compró con su sangre preciosa, Yahshua HaMashiach, Taz Paleohebreo, Aleluya. Y no, él nos vendrá a tomar, por eso festejamos ayer la fiesta de John Terua. Número cinco, número cinco, amados Sahim. la Torá, la Torá, son cinco soferim, cinco libros de la Torá. Aleluya. David tomó cinco piedras lisas del arroyo. Que simbolizan la Torah. ¿Acaso él lo sabría? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, por eso tomó cinco. Se los voy a dejar de tarea. No hay un episodio en la Tanaj donde un rey tenía que haber hecho ta, X número de veces tantas cosas y no lo hizo. Y Eliseo lo regaña. no, 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 no platicamos ahorita. Si hubieras hecho tantas cosas, tendrías todo esto. El Eterno quiere, nos, dan, nos da cosas en, en nuestro Ruach para que nosotros hagamos cierto número de veces ciertas cosas. El Eterno es perfecto. ¿Por qué, por qué tomó cinco piedras David y no seis o tres? ¿Por qué? ¿Por la Torah? ¿Aleluya? Amén. Ahora, sabemos que en la Torah está escrito, dice Yahweh: Delante de ti pongo la vida. O la muerte. Entonces, vida será si guardamos Torah. Ya vimos que eso corresponde al número 3 y no es gematría, no es cábala, no es nada de eso. Ya eso resucitó al tercer día o al cuarto día. No. Y no guardar significa muerte. Entonces, no guardar es quitar la letra Aleph de, de la palabra Emet que ya vimos hace un momento. Entonces, dijo Yahweh, dijo Yahweh. Pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué dijo Yahweh? Y entonces Yahshua nos habla de cinco vírgenes, sensatas y cinco insensatas. ¿Tú crees que dijo el Eterno? Nosotros entendemos que no. Claramente no dijo cinco por, por, por decir cinco. Él es perfecto. Él es perfecto. Cinco. Escogieron la vida y cinco escogieron la muerte, por insensatas que no estés en ese grupo. Entonces llena tu lámpara del fuego del Wajacodis. Aleluya. Estaba la multitud, denles de comer. No tenemos nada que comer, despide a esta gente. Yashua. Y entonces él dijo, no, denles ustedes de comer. Y entonces un niño trajo cinco panes. Anótalo. Cinco panes, se refiere a los, a la, a los cinco libros de la Torá. Dos peces, las dos casas de Israel, pero eso ya lo, las dos casas de Israel ya lo vimos. ¿Por qué peces? Porque nosotros seríamos pescadores de hombres, de Judá y de Israel. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, a la hora que... Cuando estudiamos el número 12, ¿cuántos canastos sobraron? Después lo dejamos, entonces. ¿O te acabaste todo? ¿No dejaste las migajas? Bueno, vamos por favor a Yohanan, allá al sí. Bueno, lo que les quiero decir es esto antes de... Yohanan 4. Ahora... Para que uno reciba mensajes directos de los shamaim es porque el Eterno es bueno, Él tiene raje y se acabó. Pero vamos, si nosotros nos guardamos en Kedusha, a ver ya me pasé de tiempo, si nosotros nos guardamos en Kedusha y decimos, Kadosh, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, Él nos habla y escucha sus mensajes. Entonces, para no ser engañado por el diablo, hay que guardar la santidad. Porque muchos, estoy escuchando esta voz, ¿será el eterno? ¿Cómo estarás? No sé. Pero si alguien guarda la santidad, la que ducha la Torah bien y dice, emudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre, vas a oír la voz de Yahweh. Pero en santidad. Aleluya. Y entonces, si tú escuchas, haz tantas veces esto. Hazlo. Pero si estás viviendo en santidad, si no, mejor no hagas nada. En santidad. Y el Eterno te manda, haz tantas veces esto. Hazlo. Hazlo. Te lo digo por experiencia. Bendito es Yahshua Mashiach. Hazlo. Y vas a ver mucho fruto de todo. Amén. Por ejemplo, cuando yo estoy orando en la madrugada. Siempre, como la casa de ustedes es de dos plantas, bajo y entonces beso la Mesuzam, el Ismael Israel, y empiezo, oh casa de Judá, oh casa de Israel, oh, a los cuatro. Él me dijo que lo hiciera tantas veces por esto y esto, yo lo he hecho y ya. Y entonces el Eterno respalda su obra. Pero si uno vive en santidad y entonces recuerda, emudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre y entonces uno escucha su voz. Amén. 4. cuatro 4.18. A la samaritana, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. A ver todos. Amén. O sea que un marido por cada libro de la Torá. Anótalo. Ya está explicado en el Brijadashah. Un marido. O sea que adulteraba. Conocía, conoció Bereshit. Apenas Bereshit. Es un ejemplo. Un mesiánico o una mesiánica. Y peca. Adultera. Vámonos. El otro. Viene el otro. ¿Cuál es el segundo libro de la Torá? Shemot. Y de todas maneras sigue pecando. Otro. El tercer libro de la Torá. ¿Cómo? Y sigue pecando. Otro libro, Baikra, y el último de Barín, de y sigue pecando. Cinco oportunidades tuvo y no las aprovechó. Y aún tiene otro marido, pero dice que es su marido, pero no es su marido. El único marido real es Yahshua Hamashiach, Yahweh Sebaot, para la boda de Yon -Tirúa. Hay que guardar los cinco libros bien. La Torah completita, no pecar, ¿de acuerdo? Amén. Hasta ahí vamos a dejar entonces, amado Sajim, bendito es el abacadosh, bendito es Yahweh. Coloca bien estas hojas, amado, en orden, si no sé. Eso es. Y entonces, una vez que ya vayamos estudiando un poquito más, amado Sajim, así, todo acá entonces, vamos, a, vamos a, a encontrar más riqueza. Aleluya. Ahora, si el Eterno me da fuerza, estaré mañana en la mañana, porque hay mucho trabajo. Si no, predicará otro ah y continuaremos el, el tema de los números en la tarde. ¿De acuerdo? Ahora, cierra tu Tanaj y no estamos estudiando nada malo. Estamos estudiando lo que dice la Tanaj. Pero ya en la práctica, o sin embargo, en la práctica más bien, vuelvo a repetirte: si uno se guarda en santidad, hemos de decir, Abba, todo espíritu que no exalte tu bendito nombre, háblame, Abba, háblame, Abba, beba, háblame, por favor, háblame. Y entonces él empieza a hablar, él habla, bendito es él, él habla al Espíritu, él habla al Espíritu, porque él es Espíritu. Y tú dirás, ¿y entonces cómo? Si ya vino Yahshua, eso ya lo he explicado. ¿Sabes? Hay tantas cosas que nos falta por aprender. Cuando Yahshua se presenta a sus midir, ellos se espantan. Y era lógico. Pensaban que era un fantasma. Dice, tóquenme, tóquenme. Fíjense muy bien lo que voy a explicar porque después vamos a entrar a profundidades. Y es donde ya no quiero que estés con niñadas. Exaltando bien alaba y pidiendo de su palabra. Aleluya, nada de pecado. Y es ahí cuando dice: ¿Acaso un espíritu tiene carne? Tóquenme. Entonces dijo: carne y huesos. Nunca mencionó sangre, porque toda la derramó en el madero. Los espíritus no tienen sangre. Tú no tendrás sangre. Aleluya. Yash Ramashak Pibe, Yash Ramashak Pibe, Yash Pibe, Aleluya, 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 al Eterno ahí, Bendito es el dos. Pónganse de pie, amados, aquí, y es ahí cuando quisiéramos seguirnos hasta la madrugada, estudiando. Entonces, yo te pido, por favor, que te guardes bien, bien, bien en Kedushá, no te desvíes, exalten bien al Eterno porque Él se lo merece. Él ya te dio pan, te dio agua, estás cachetón, todo, estás saludable, pues, para que no te ofendas. Desde luego hay gente que de todo se ofende. Estamos felices, estamos en vísperas ya de Yom Kippur, dentro de ocho días, en poquitos días, Sukkot y al reino milenial. Aleluya.